Básicamente, las campañas hoy son diferentes. Hoy la nueva reforma electoral te limita en muchas situaciones, sobre todo en los gastos, en utilizar materiales textiles, en papel reciclable, etcétera. Cosas de estas que creo que son positivas y que tenemos que irnos adecuando para también disminuir los gastos en las campañas. Esto la ciudadanía lo ve bien. Hoy les explicas que no puedes darles un lapicero, un encendedor, etcétera, y lo entienden perfecto. Tienes que recurrir a nuevas estrategias, y una de ellas es la de dejando huella. ¿Esto de qué habla? Se compagina con crear una agenda ciudadana, donde la gente, cuando dimos inicio, plasma su manita, su huella, y pone una propuesta, una sugerencia, y así lo vamos a seguir haciendo. Esto de dejando huella es que ellos, básicamente la ciudadanía, nos dé sus aportaciones, que es lo que nosotros tenemos que llevar en una agenda ciudadana para llevar al Congreso de la Unión. Y bueno, esto te tienes que ingeniar para hacer nuevas formas de campaña, pero básicamente pues el contacto directo con la ciudadanía es para mí lo fundamental, porque los puedes escuchar de viva voz, porque si tú haces un meeting o un evento masivo, no los llegas a escuchar. Yo creo que lo que te puede dar y te da el triunfo en una elección es la confianza que puedes generar con la ciudadanía. Y cuando has tenido otros encargos atrás de ti, bueno, es doble responsabilidad, porque la gente, ya tuviste contacto con ellos, ya hubo un cierto compromiso, y lo que tú debes de hacer es dar resultados para poder ganar su confianza y que la refrenden en ti. Es lo que estamos haciendo. ¿Cómo van las redes sociales? Hay muchos, digo, sí, bueno, es para promoverse, pero también hay muchos ataques, ¿no? Es una forma nueva de hacer política, es parte ya de las campañas, pero bueno, ustedes siempre verán por parte de Alfredo Bejos y de mi equipo puras acciones de propuestas, tanto en lo particular, en el diálogo directo, como en las redes. Nosotros no entramos en dimes y diretes, en ataques, muchas veces pues cuestiones anónimas o estrategias de algunas otras gentes. Tratan de ensuciar el proceso, pero creo que la ciudadanía sabe perfectamente quién es cada quien, cómo se ha comportado en su trayectoria política. Yo tengo pues el ejemplo de mis padres de hace muchos años, una familia consolidada, son comerciantes de hace más de 60 años en el centro de la ciudad. El ejemplo de ellos, de trabajo, de resultados, es lo que nos permite también seguir ese ejemplo. Tienen mis padres 58 años de casados, yo más de 30 años de casado. Y la formación con mis hijas y todo es lo que me ha permitido también enfrentar algunas situaciones que muchas veces se van dando en las redes, pero que la ciudadanía solita las descalifica porque saben quién es cada quien. Yo los invito a conducirnos en un marco de prudencia, de pues, ¿cómo te voy a decir? Pues de hacer las campañas limpias, de que no haya dimes y diretes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, con tantas cosas que están pasando a nivel nacional, y luego, pues como dicen, echarle más leña al fuego, bueno, pues ensucia los procesos electorales. Yo creo que tenemos que ser propositivos, hablar con la verdad, con claridad y de frente a la ciudadanía, para evitar estas guerras sucias que de veras la gente es lo que le fastidia. Por eso provocan luego el abstencionismo, porque la ciudadanía se fastidia de que les estén metiendo pues tanta información negativa o tratando de ensuciar un proceso. Yo a lo que apuesto es a dar propuestas claras, precisas, concisas, escuchándole a la ciudadanía y representarlos. Siempre me he conducido en una forma honesta, transparente y con resultados, y así es lo que voy a seguir haciendo. Y nunca me verán a mí en las famosas dimes y diretes o en las guerras sucias. Yo creo que esto la ciudadanía no lo quiere, y la ciudadanía lo que quiere es escuchar es propuestas.